Hola, Eli. ¿Te vas a la playa? Ay, a pasar un día tranquilo tú solita. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. Así. Mucho mejor. ¿Más amigos, Eli? Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? Por allí. Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no!
¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con los amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Sobre ruedas. Hola, Eli. ¿En qué vas montada? Es una bicicleta. Estupendo. ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete. ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros. ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta de Pajaroto. Hola, Pocoyo. ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? Adiós. ¡Tren! En fin, buenas noches. ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta. ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! Un patinete, eso es. ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! Un monopatín, muy bien. Valentina dice que quiere subirse también. ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Andar hacia atrás! Andar hacia atrás es divertido. Pulpo dice... ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! Pulpo dice... ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie!
¡Bien hecho! Pulpo dice, ¡eso es todo! ¿No te olvidas de algo, Valentina? ¡Casco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! Ese monopatín parece demasiado grande. Y ese patinete también. Y esa bicicleta es enorme. Oh. Pobre Valentina, todo es demasiado grande para ella. ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín. Y Eli en su bicicleta. Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete. ¡Vaya! ¡Pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! ¡Patinete! ¡Bicicleta! ¡Monopatín! Coge tu bicicleta, tu patinete o tu patín. Puedes ir donde quieras ir. Lo importante es pasear, cerca o lejos llegarás. El atasco. Mirad, es Pocoyo. ¿Qué está haciendo? Tiene un silbato. Hay un semáforo. Y un paso de peatones. ¡Ah! ¡Pocoyo es guardia de tráfico! ¡Fantástico! La siesta de Pajaroto. ¿Una bicicleta? ¿Autobús? ¡Autobús! ¿Un coche? Pocoyo. Coche. Adiós. En fin, buenas noches. Pero bueno, nadie hace caso ni al semáforo ni al silbato. ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es un silbato! Un silbato, muy bien. ¿Y eso? ¡Un semáforo! ¡Eso es! La luz roja quiere decir que hay que pararse.
La luz verde quiere decir que podemos cruzar. ¡Oh, oh! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un paso de peatones! Siempre hay que cruzar la calle por el paso de peatones. Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Sentarse! Eso es, que se siente todo el mundo. ¡Sentarse! ¡Sentarse! Pulpo dice... ¡Levantarse! ¡Levantarse! ¡Que todo el mundo se levante! ¡Levantarse! ¡Levantarse! Pulpo dice... ¡Tumbarse! 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 ¡Que todo el mundo se tumbe! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Uy. Esto no tiene buena pinta. Pato dice que necesitamos un guardia de tráfico, Pocoyó. Tenéis que estar atentos al semáforo, al paso de peatones y al silbato. Ahora ya sabéis por qué es necesario un guardia de tráfico. Mucho mejor. Preparados, listos ya. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli y Pato. ¿Qué estáis haciendo? Carrera. Ah, ya veo. ¿Vais a hacer una carrera? ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo, todo el mundo a sus puestos. Preparados, listos, ya. Y Eli va en primer lugar. Seguida de Pocoyó, segundo.
Y en tercer lugar va Pato. ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly, Pocoyo! Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Eli, busca Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Rápido. Eli está buscando algo rápido. Rápido. Sí, eso es rápido. Muy rápido. Más. Despacio. ¿A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio? Esto sí que va despacio. Muy despacio. Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Bien hecho. Sí, Pato. Todavía eres el primero. Oh, no. Ahora vas segundo. Eli es la primera. Vaya. Ahí va Pocoyo. ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va la primera! Sí, tenéis razón. ¿Y quién es el segundo? ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¿Pocoyo? Eso no está bien. Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. Hola. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar. ¡Y aquí llegan Eli y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Eli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya!
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese... era el último autobús. ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyó? ¡Guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? Thank you.
¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Locos del patín. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Pato. Vaya, ¿qué es eso? Patín, patín, patín. ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? Deli. Me pregunto qué hará aquí. Quizás se lo haya dejado olvidado. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a Eli! ¡Váselo! ¡Váselo a Eli! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, Pato! Se te da bien el patín, ¿eh? Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer. ¡Fantástico, Pato! ¡Genial! Está claro que sabes manejar muy bien ese patín, pero que muy bien. Me gusta tu patín oruga, pajarito. Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos, por lo menos hasta que hayáis crecido. ¡Wow! Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Me parece que a Eli no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín. Pato, pero ese es el patín de Eli, ¿recuerdas? ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No! ¡Pato! ¡Pato!
Ese era el patín de Eli, ¿te acuerdas? ¡Eli! Oh, ¿qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Eli le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Eli! ¡Viene Eli! ¡Viene Eli! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Eli! Eli, espera. Quizá no deberías montarte ahora mismo por... Demasiado tarde. Verás, Eli, tu patín... Bueno, pues que... Que se ha roto. Pero lo van a dejar como nuevo. Ya lo verás. Han hecho todo lo que han podido, Eli. De verdad, lo han hecho como... Eli, ¿no deberías abrazarlos? Entonces, ¿no estás enfadada porque hayan roto tu patín? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Eli? ¡Un patín nuevo! ¡Tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menos mal! Tanto preocuparnos sin motivo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo y Eli están dando un bonito paseo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli. Nada como un paseo relajante con amigos para disfrutar del paisaje. El relajante paseo de Eli y Pocoyo se acelera un poco. Esto ya no es un paseo. ¡Es una carrera! ¡Y aquí está Pato! Pero, ¿a dónde va? ¡Ah, ya veo! Pato quiere una carrera en condiciones. ¡Esto se pone interesante! ¡No os perdáis esto! ¡Eli y Pocoyo competirán en una carrera para ver quién es más rápido! ¿Listo para dar comienzo a la carrera, Pato? Preparados, listos y... ¿Pato? Pato no recuerda cómo sigue. ¿Alguien puede ayudar a Pato a dar la salida? Vamos, todos juntos. Preparados, listos... ¡Ya! ¡Brillante salida! ¡Espectacular! La carrera está muy reñida. ¡Oh, no! Pocoyo y Eli han despertado a Pajaroto. ¡Un momento! Pajaroto también se une a la carrera, aunque a su ritmo. Eli adelanta a Pocoyo y lidera la carrera.
¡Qué mala suerte! ¡Eli se ha quedado atascada en la arena! ¡Y Pocoyó aprovecha y deja a Eli en la arena! ¡Atención! ¡Eli tiene una idea! ¿Funcionará? ¡Está a punto de conseguirlo! ¡Tira, Eli! ¡Tira! ¡Lo ha conseguido! ¡Y se incorpora de nuevo a la pista! ¡Buena carrera, Pocoyó! ¡Llevas mucha ventaja! Tienes calor, ¿verdad? ¡Qué raro! ¿Por qué se para? ¿Qué haces ahora, Pocoyó? ¡Helado! ¿Un helado en medio de la carrera? Parece que controlas la situación, ¿no? ¡Oh, Eli! Si quieres ganar la carrera, será mejor que te muevas, Pocoyó. ¡Pocoyó se incorpora de nuevo! ¡Qué dominio del volante! Y en última posición, Pajaroto. ¡Pocoyó y Eli no se rinden! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¡Qué caída! ¡Qué mala suerte! El patinete y el coche se han roto justo antes de llegar a la meta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyó y Eli? El caso es que sí hay una forma de terminar la carrera. Piensa un poco, Pocoyó. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra. ¿Cómo conseguir un nuevo vehículo con las dos piezas, Pocoyó? ¿Alguno de vosotros es tan listo que sabe lo que Eli y Pocoyó tienen que hacer con las dos piezas? ¡Unirlas! ¡Unir las dos piezas! ¡Eso es! Con las dos piezas unidas, podréis acabar la carrera con mucho estilo. ¡Fantástico! Pocoyó y Eli han hecho un paticoche. ¡Qué diseño! ¡Bravo! Y han ganado la carrera juntos. ¡Vaya! ¡Menuda sorpresa! Pajaroto ha llegado antes. Supongo que todo esto nos enseña que lo importante no es la meta, sino pasarlo bomba en el camino con todos nuestros amigos. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Dos. Tres. Cuatro lados. Los círculos tienen infinitos lados. El viaje de Pato. Hola, Pocoyó. Hola, Eli. Hola. Me pregunto quién podrá ser. Vaya. Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. Y no puede irse sin su maleta. Yo la llevo. Espero que lo logren. Los cuentos de Pocoyó.
Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. Así que se montó en un avión, en un barco y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos, por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. Entonces el dinosaurio se montó en un avión, en un barco y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Podéis coger un tren! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡Menú de números! ¡Uno! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. 3 sándwiches. Muy bien. 3 sándwiches. Vaya. ¿Y si ahora pides 3 manzanas? 3 manzanas. 3 manzanas. ¡Ah, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? 3 corazones. 3. Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? Eli se ha montado en un autobús y en un tren y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol. Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido, pero viajar con los amigos es aún mejor. Maleta. Maleta. Maleta.
Doble juego. Hola, Pocoyo. Hola. Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate. Ya verás qué divertido. Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, Pato? Ah, ya. ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, ¿podrías jugar con Pocoyo a la pelota y luego columpiarte en el balancín? ¿El balancín o nada? ¡Hola, Eli! ¿Juegas? Parece que Pocoyo ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto. El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero si eso es una máquina. Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. ¡Alguien exactamente igual que tú! Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete. ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos a qué vais a jugar? ¡Esto parece más! ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos después de todo. ¡Probemos con otro! A ver si sale mejor. ¡A regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Oh, me temo que este pato ya se sabía el chiste, Pato. Y este pato prefiere ver tu otra cadena favorita. ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. Pocoyo, Eli, Pato tiene un... bueno, un problemilla. ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Detrás de ti! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control!
podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprieta el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La mezcladora loca. ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo. ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Trompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante. Ah. ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo, estás esperando una llamada. Y además es una llamada importante. ¿Pocoyo? ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Eli! Me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, 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 no! ¡Dime que no vas a...! ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo.
Pocoyó, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyó debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! Pocoyó, ¿crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y sabes, no soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyó debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm, riquísimo! Pocoyó, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Buenos días, Pocoyó. Hola. Dando un paseo, ¿eh? Huevos de gallina. Qué curioso. Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyó, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyó! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Ay,
Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? ¡Ah! ¡Su madre los ha encontrado por fin! ¡Pato! Los pollitos deben estar con su madre. Pobre Pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, Pato. Y buenas noches a todos. Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Profesor
pato. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el sol. El sol. Y esta es la luna. La luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito que son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del profesor Pato. ¡Lo lograsteis, Pocoyo! ¡Estáis volando por el espacio! ¡Para! ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el sol! ¡Correcto! Es el sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La luna! ¡Es la luna! Sí, es la luna. ¡Mira, pequeño! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí, lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está llamando a la puerta. Ah, son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! Buscando un planeta, vamos a...
Las mil puertas. Hola, Pocoyo. Hola. Vaya. ¿Qué es eso? Puerta. Claro. Me pregunto qué habrá detrás. ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo. ¡Qué extraño! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Pocoyo! Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. Ya, esta puerta es muy, pero que muy rara. ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! Venga, vamos, Pocoyo. No puedes rendirte. Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda, Pocoyo.
¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyó y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Fuera de control! ¡Hola, pajarito! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Ya sé lo que es! ¿Podéis decirle a Pajarito quién iba en el bamush? ¡Son Pocoyó y Pato! ¡Pocoyó y Pato! ¡Exacto! Son Pocoyó y Pato en el bamush. Y parece que se lo están pasando en grande. ¡Qué divertido! Pocoyó, creo que Pajarito quiere decirte algo. Pajarito quiere que le enseñes a pilotar el bamush, Pocoyó. Vamos a pedírselo, por favor, todos a la vez. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Por favor, Pocoyó! ¡Anda, enséñale! ¡Enséñale! Vale. Después de comer. ¡Ah! Pocoyó te enseñará a pilotar el bamush después de comer, Pajarito. Pajarito teme que te puedas olvidar, Pocoyó. ¡Lo prometo! Creo que Pajarito está deseando que le enseñes, Pocoyó. Primero jugar. Pero dijiste que después de comer, Pocoyó. Bueno, vale. ¿Ahora, Pocoyó? Luego. Ya lo sé, Pajarito. No es justo. Después de todo, Pocoyó lo prometió, ¿verdad? No, no, Pajarito, por favor. Me parece que no deberías enredar con el bamush antes de que Pocoyó te... ¡Oh, no! ¡Pajarito! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pajarito! ¡Oh! ¡No quiero verlo! ¡Uy! ¡No! ¡Eli, despierta! Demasiado tarde. ¡No!
¡No, otra vez no! ¿Y ahora? ¿Qué vais a hacer para salvar a Pajarito? Creo que Pato quiere que pulses ese botón rojo, Pajarito. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Pato! Bueno, niños, ya sé que estáis enfadados con Pajarito, pero él no tiene toda la culpa. Después de todo, le hiciste una promesa a Pocoyó. ¿Alguno de vosotros recuerda qué le prometió Pocoyó a Pajarito? ¡Enseñarle! ¡Enseñarle a conducir el pamús! ¡Exacto! ¿Lo recuerdas, Pocoyó? ¿Se lo prometiste? Vale. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Y bravo por mantener las promesas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli. Y hola, Pato. Vaya, vais a echar una carrera. ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Cuidado! Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyó! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyó! ¡Un salto excelente, Pato! Creo que podemos estar ante un ganador. ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas. ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! Parece que estas zapatillas tienen vida propia.
Bien hecho, Pato. Ya las tienes bajo control. ¡Guau! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera. ¿Preparados? De nuevo todos en la pista. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato. Ya lo sabemos. ¡Eres el ganador! Creo que ya sabemos quién es el ganador. ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo. Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato. ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! Son malas. Muy malas. ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. Oh, buen día para construir. ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada, cosas mías. No, no, esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música.
rock and roll. ¡Todo vale! Es mi música favorita, Pocoyo. Música clásica. Grandiosa. Pocoyo, Pato está... Pocoyo, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Apaga música. Yo, ¿seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡Las piezas se caen! ¿Y si las piezas se caen? ¡Pato también se caerá! ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! ¡Seguido, Pocoyo! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Oh, perdona, estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! Es el cumpleaños de ballena. Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños. ¡Ja,
Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyó! ¡Te ha salido redondo! A Ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. ¡Pato! Veamos qué regalo prepara Pato para Ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A Ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! Pato, tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyó. ¡Y aquí está Ballena! ¡Feliz cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
Todos para uno. Buenos días, Pocoyo. Hola. Vamos a ver, ¿qué planes tienes para hoy? Jugar. ¡Jugar! ¡Qué buena idea! ¿Y con quién vas a jugar, Pocoyo? Amigos. Amigos, por supuesto. ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Qué es eso? Sí, yo también lo oigo. Creo que está encima de ti, Pocoyo. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién está sobre esa nube? ¡Pajarito! ¡Pajarito! Sí, es Pajarito. Parece que se lo está pasando muy bien. ¿Qué pasa, Pajarito? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Te gustaría que Pocoyo jugase ahí arriba contigo? Pero, ¿Pocoyo no puede volar? Creo que Pajarito quiere que intentes volar, Pocoyo. ¡No! No debes disgustarte, Pocoyo. Ha sido un buen intento. ¡Pato! ¡Sí! Parece que viene Pato. ¡Jugar! ¡Mira eso! ¡Eli! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién está haciendo ese ruido? ¡Lula! 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 ¡Sí, es Lula! ¡Lula, Lula! Ahora ya tienes a alguien con quien jugar. Oh, no. Esto se está complicando. Pobre Pocoyo. Parece que no puede jugar con sus amigos.
Por fin, alguien con quien puedes jugar. ¡Valentina! ¡Uy! Pero... ¡Oh, Pocoyo! A veces tus amigos pueden hacer cosas que tú no puedes hacer. Pero lo mejor es tener amigos de verdad que siempre encuentran la forma de que puedas jugar con ellos. ¿Eh? Oh. Uy, qué raro. Parece que estás flotando, Pocoyo. ¿Cómo puede ser eso? ¡Sí! ¡Estás volando! ¡Ja, ja! ¡Bravo por los amigos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. ¡Apasionante! Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al marciano verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Toridori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto?
no. El Bamús se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero, claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Hola, hola, Pato. Vaya día de verano más caluroso. ¡Eso es, Pocoyó! Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, ¡a la montaña! ¡Montaña! Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado.
¡Habéis llegado a la cima! ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyó y Nina. ¡Ah! ¡Has encontrado los palos de la tienda! Pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyó y Nina te echan una mano. ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! Al final, está siendo una acampada estupenda. ¡Buenas noches a todos!